A todos los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición. Edición que ya se ha hecho costumbre los días miércoles de hacer paneles de otras voces para tratar temas de diferente índole, en donde, bueno, pues cada tema tiene la importancia suficiente como para tratarlo con especialistas sobre estos temas. Hoy, miércoles 22 de julio del 2020, pidiéndoles primero un espacio a nuestros queridos invitados, solamente hacer una aclaración. El día de ayer, bueno, y el día 14 de julio se ha hecho un manifiesto por parte del Acuerdo por la Vida, los cuales este colectivo ha decidido, pues, unirse a esta gran coalición de fuerzas que se llama UNES. Con sorpresa hemos visto que nosotros estamos constando como medio de comunicación en esa unión. Hemos aclarado hasta la saciedad que nosotros, como medio de comunicación, nosotros estamos fuera de todo tipo de unificación. Nosotros podemos dar muchos instrumentos, espacios, podemos transmitir eventos, todo lo que ustedes gusten, con mucho gusto, nosotros estamos abiertos a todo eso. Pero ser parte ya políticamente de un grupo, nosotros no. Nosotros ni se nos ha consultado, y peor aún, hemos aceptado esta designación de estar junto a la Unión por Esperanza. Nosotros, como digo, podremos ayudarles en todo lo que quieran, pero nosotros somos un medio de comunicación abierto a todas las tendencias y a todas las personas, a todos los partidos políticos. Nosotros no nos regimos a un solo espacio. Así que agradezco que el señor Pablo Iturralde, del Acuerdo por la Vida, me haya llamado para ponernos en contacto y pedirnos las disculpas correspondientes, lo cual se hará por escrito también. Y eso esperamos en las próximas horas, para que se quede aclarado más que todo y no entrar en polémicas que no nos llevan a ningún lado. Mejor eso aparta muchas veces las buenas intenciones que se pueda tener. Dicho esto y aclarando que Hoja de Ruta es un medio totalmente independiente de comunicación digital alternativa, damos la bienvenida a nuestros invitados. Hoy trataremos un tema muy difícil realmente, porque es que en medio de la pandemia hay el pueblo Sápara, que está en peligro de extinción. ¿Por qué? Posiblemente por el olvido, posiblemente porque no se les para bola, como dicen algunos. Algunos todavía tienen esa convicción o esa declaración de alguna vez un expresidente decía que él decía: el Oriente es un mito. Y no es un mito, es una realidad que está ahí. Y por eso damos la bienvenida a nuestros invitados. Hoy estamos con casa llena, y uno de los invitados, empiezo por Alejandro Santillán, quien es coordinador de los Círculos de Cultura de la Universidad Central del Ecuador. También damos la bienvenida a Juan Vargas, quien es profesor e intelectual sápara, a Nema Grefa, presidenta de la Nación Sápara del Ecuador, a Felipe Bonilla, de Acción Ecológica, y a Froilán Uxigua Grefa, dirigente de Educación del Pueblo Sápara. Muy buenos días, estimados amigos. Quiero iniciar este panel preguntándole a Alejandro Santillán: bueno, ¿cuál es el origen del pueblo Sápara? Muy buenos días, Alejandro, y bienvenido a Hoja de Ruta Radio, al panel de otras voces. Tu micrófono, por favor, mi estimado Alejandro. A ver. Ah, si puedes activarle con el... Ahí abajito está el micrófono. Y ahí le pones activar. Nada todavía.
A ver, justo en la parte inferior izquierda de tu pantalla encontrarás un micrófono. Ahí le das el clic y ahí le puedes activar a tu micrófono. Okay, ahora sí Listo. creo. Ahí estamos. Perfecto. Ahí te escuchamos. Bueno, gracias. En primer lugar, ¿no? Un cordialísimo saludo a César Termeo, ¿no es cierto? Bueno, mi queridísima amiga, la conozco desde cuando ella era adolescente, ¿no es cierto? La presidenta de la Nación Zápara del Ecuador, Nenagreta, ¿no? A Juan Vargas, ¿no? A Troigán, ¿no? Y por supuesto también a nuestro amigo Felipe de Luna. Bueno. El tema que nos concita ahora, ¿no? Es decir, es un tema verdaderamente trágico, ¿no es cierto?, y que requiere una respuesta solidaria de manera inmediata. Se trata del pueblo zápara. La pregunta que Armando me hace, ¿no es cierto?, sobre el origen del pueblo zápara, la podemos contestar así, es decir, los záparas tienen un origen múltiple, ¿no? Fundamentalmente tienen un origen guaraní, ¿no? ¿No? Pero también tienen una importantísima influencia, ¿no es cierto? Es decir, de pueblos que llegaron de los Andes y de pueblos que llegaron del Océano Pacífico. En otras palabras, las migraciones que venían del norte al sur, ¿no? Descendiendo por las dos orillas de los océanos, ¿no? Se juntaron de alguna manera, ¿no? Es decir, en la cultura zapa, es decir, ellos son zapis y son tales. Eso por un lado. Por otro lado, esta cultura tiene alrededor, ¿no? Las culturas de aquella época, ¿no? Tienen alrededor de 8 milenios de saberes, 8 milenios, ¿no es cierto?, de conocimientos. Y no son conocimientos cualquiera, ¿verdad? Y siempre se ha tratado a los primeros pueblos como pueblos primitivos, de pueblos ignorantes. Nada más falso, ¿no? Absolutamente nada más falso. Eran pueblos altísimamente desarrollados, ¿no? Pueblos sumamente cultos, pueblos que habían avanzado con la ciencia de manera notabilísima. Solo quiero hacer mención de unos pocos datos, ¿no? Cuando llegaron los conquistadores españoles, ¿no es cierto?, todavía creían que la tierra era plana, ¿no? Que el firmamento era algo así como el pecho de una mujer, decían, ¿no? Donde están pegadas con calcomanías, ¿no es cierto?, el sol, la luna y las estrellas. Bueno, las hermanas de la cultura valdivia, de los pueblos originarios, sabían 4.000 años antes de Jesucristo, ¿verdad?, que la Tierra es esférica. No se olviden que a Galileo Galilei casi le queman, ¿no?, por decir que no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, sino la Tierra alrededor del Sol. Esto sabían los pueblos. Sabían que cada 500 años, ¿no es cierto?, cambiamos en un grado con respecto al centro de la galaxia, que fue lo que originalmente se llamó el Pachacútic, ¿no? Es decir, un ciclo del tiempo, y que va a ser una parte fundamental de la filosofía, es decir, de la cosmovisión de estos primeros pueblos. Por otro lado, hay que considerar, ¿no es cierto?, es decir, bosque amazónico son ecosistemas terriblemente complicados, ¿no? La capa vegetal en la selva amazónica es muy delgada. La tierra es ácida, ¿no? Por eso hay muy pocos productos, ¿no es cierto?, que pueden ser sembrados allí, por un lado, ¿no? Y además, ¿no?, lo que es más importante, ¿no?, se necesita un extraordinario conocimiento, ¿no?, para poder cultivar, poner un solo ejemplo, ¿no?, en estos ecosistemas tan frágiles sin afectar al medio ambiente. Bueno. Por otro lado, debemos decirnos que el pueblo zápara era uno de los pueblos más grandes, más importantes de la Amazonía. Su territorio era verdaderamente enorme, ¿no? Ya iba del río Napo al río Pastaza, ¿no? Y desde la vertiente de los Andes, ¿no?, hasta lo que en la mitología de los pueblos amazónicos es la gran serpiente, la gran amaru, ¿no es cierto? Es decir, el Marañón, el Amazonas, ¿no? Ya, es decir, era un territorio verdaderamente descomunal. Igualmente, la población que existía en este territorio, sobre todo los misioneros jesuitas, ¿no?, que trabajaban en ese lugar, ¿no?, hablan de que eran por lo menos 70.000 personas, ¿no? Es decir, era un pueblo sumamente grande, un pueblo sumamente avanzado, ¿no? Bueno, es decir, un pueblo que por 8.000 años, ¿no es cierto?, logró tener una relación, ¿no?, no antagónica con la naturaleza, como es la que nosotros mantenemos ahora.
No sé si esto te sirve como un marco original, ¿no es cierto?, sobre los orígenes del pueblo zapa. Así es, mi estimado Alejandro, y te queremos agradecer pues por esa reseña del origen del pueblo Zápara. Felipe Bonilla, buenos días. ¿Cómo afecta ustedes que han sido muy activos en la lucha contra el extractivismo, cómo afecta esto a los pueblos amazónicos? Buenos días, César. Buenos días, Nema, Alejandro, Juan, Froilán, que están por ahí. Muchas gracias, pues, por la invitación. Básicamente, el extractivismo ha sido la forma de exterminio de los pueblos originarios, no solo de la Amazonía, sino de toda América Latina, ¿no? Y de una forma en que el extractivismo como concepto que llega a extraer los recursos naturales de los territorios, de los pueblos, se convierte en una forma de no solamente apropiación de una cultura y de un recurso, sino de un método de control y de exterminio poblacional. En la cuenca amazónica, lo que pasó con la llegada de los españoles ya de entrada, cuando vinieron en búsqueda del dorado, cuando Orellana ya venía buscando justamente las especies para llevar a España, a la corona, era una manera de generar, eran los principios del extractivismo, ¿no? Y con ello la carreada de enfermedades y de control poblacional justamente que se vio luego con la instauración de la industria cauchera. Y en ese momento, cuando el caucho se forma como salvación o como albor del capitalismo, justamente los pueblos que fueron esclavizados para la extracción, uno de ellos, de los más importantes, fue justamente el pueblo Zápara, que como dice Alejandro, es un pueblo que tiene mucho conocimiento sobre la anatomía de la selva amazónica. Y en ese sentido, el conocimiento fue explotado por parte de los caucheros para saber en dónde estaban, cómo estaban y además para controlar a otras poblaciones. Y en ese sentido fue la manera en que se ejecutó el extractivismo para mermar a la población sápara, ¿no? Con eso, la esclavitud y los asesinatos y las muertes a causa de las condiciones precarias que tenían de vida fueron justamente una de las formas en que el pueblo sápara reconoce como uno de los hitos de exterminio. Y finalmente estamos entrando en una tercera ola de exterminio, ¿no? Que es la era petrolera, en donde justamente vemos cómo la industria petrolera ingresa en los territorios y no solo generando afectación a las comunidades y al medio ambiente, sino justamente generando enfermedades que merman a la población y por tanto merman a la cultura y a todo el conocimiento y toda la sabiduría. Podemos citar el caso de los pueblos ya extintos, Tetetes y Sansawari, que fueron exterminados con el ingreso de la industria y Chevron Texaco en el norte de la Amazonía ecuatoriana. Y es algo que puede tranquilamente ocurrir dentro del sur, dentro del centro sur amazónico, y que no está exento solamente a la industria petrolera, sino que la industria minera, que ahora se vende como una posibilidad de salida económica, sigue siendo y va a ser una de las fuentes de problemáticas sociales y de exterminio de las poblaciones. Hay que tener muy en cuenta esto porque se imagina uno que las industrias extractivas se venden como una posibilidad de salida económica cuando en realidad son básicamente una forma de exterminio de los pueblos amazónicos. Entonces es un problema obviamente al que están enfrentados en este momento todos los pueblos amazónicos, pero de los cuales también tenemos que conversar porque el tema del extractivismo es un debate que siempre va a estar ahí presente, tanto porque supuestamente es todo lo que tenemos para sobrevivir o para el progreso en este país, pero no nos damos cuenta cuáles serán los costos que podríamos tener, y eso tenemos que analizar. Le damos la bienvenida también a
en este caso, a la presidenta de la nación Zápara del Ecuador, Nema Grefa, a quien le preguntamos, en la pandemia, ¿cuál es la situación en este momento de del pueblo Zápara? ¿Cuál es la realidad que están viviendo en estos momentos? Su micrófono, mi estimada Nef. Ayúdenos activando. Listo. Vizaja Acuinaja, Cuecho Nemagrefa, Cajiquirañata Zapara del Ecuador. Muy buenos días, mi nombre es Nemagrefa, soy la presidenta de Nación Zapara del Ecuador. Bueno, ahorita en territorio Zapara ya tenemos el COVID-19, ya está ingresado, porque bueno, nosotros estábamos manteniendo en semáforo rojo a la nacionalidad Zapara en territorio, a las comunidades. Cerramos las vías de ingreso de otra persona que ingresa a las comunidades, pero ya ahorita ya tenemos contagiado en tres, casi seis comunidades ya están con coronavirus en las comunidades. Bueno, ahorita estamos tratando de coordinar, mandar brigadas médicas a territorio Zapara, porque para nosotros es muy peligroso esta enfermedad en nuestro territorio. No queremos perder nuestros abuelos, nuestros hermanos mayores o niños jóvenes, porque los mayores son el que tiene el conocimiento de la naturaleza. Ese conocimiento de la naturaleza, ellos comparten a los jóvenes, a los niños. Eso no queremos perder. Estamos tratando de mandar brigadas al territorio, coordinando con todos los aliados o amigos quienes están dando la mano a la nacionalidad Zapara. Ahorita en este momento para nosotros es muy difícil. Eso es de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Nema Grefa. Queremos también preguntarle, en el ámbito de la educación, ¿cuál ha sido la afectación que ha tenido el pueblo Zápara en esta pandemia, estimado Froilán Uchigua? Muy buenos días. Huitzaja, Katika, Cubaicho, Roilán Grefa, Ushiwa, Kirañeta Zapara, Iquicha, Tatacuinja, Jiña. Mi nombre es Roilán Grefa, un gusto, soy de la comunidad Tatacuinja, de la nacionalidad Zapara. Al respecto de su pregunta, sí, del principio, cuando ya empezó este tema de pandemia, solo escuchamos lejos en Guayaquil, escuchamos en Quito. Pero de pronto se sonó en Puyo. En Puyo, eso sí nos puso una alerta más, digamos, más rápido para las comunidades. De pronto buscamos estrategias de que no se ingresen personas que estaban viviendo en Ciudad de Puyo con el propósito de que podrían contagiarse con COVID en las comunidades. Sin embargo, como no tuvimos nosotros, nuestra ventaja es que ubicamos de Ciudad de Puyo a 25 a 1 hora de vuelo. Eso nos facilita, ¿no? Facilitó para que no accedamos pronto a esta enfermedad. Y por eso se monitoreamos nosotros a los centros educativos y había una disposición de suspensión de clase por parte del Ministerio de Educación. Pero, sin embargo, monitoreando a las comunidades decidimos que los compañeros laboren normalmente en los centros educativos comunitarios interculturales bilingües, pero con un protocolo de que si tenían algún rasgo de, por ejemplo, como gripe o tal vez un síntoma de fiebre, de manera inmediata suspender las jornadas pedagógicas. De esta manera, pues desde las comunidades no viven lejos, ¿no? Están internamente. Ahí son seis, siete familias, pues el docente podría apoyar mediante guías didácticas. Como el sistema de educación intercultural bilingüe maneja estos materiales, guías didácticas, pues con eso podrían ellos sustentar en ese espacio de problema que tal vez suscitaba en la comunidad, ¿no? Pero lamentablemente no hemos tenido esa situación.
y últimamente que surgió en Hanyeyaku, ahí sí, de manera inmediata se ha suspendido. Lógicamente, el maestro fue contagiado, pues ahí sí, ¿quién va a dar asesoramiento pedagógico a los guaguas, ¿no? Entonces, estos aspectos se ha producido en esta pandemia, en esta época de pandemia. Ahorita, tal vez nosotros estamos analizando territorialmente, sabiendo que ya tenemos COVID en nuestro territorio, y se analizará detenidamente, por ejemplo, en Conambo. En Conambo tenemos que levantar la información de manera integral para ver para el próximo año qué va a pasar. Si se empiezan las jornadas pedagógicas, o se mantiene aislado, o se buscará otra alternativa coordinando con el distrito educativo Pastaza, ¿no? Correspondemos a Pastaza. De esta manera hemos estado trabajando en tema de educación en la parte de las comunidades Zapara. Muchas gracias. Gracias a Froilán Ushigua. Don Juan Vargas, ¿cuál es la situación de riesgo del pueblo Zapara por el COVID-19? Cubitaja, Nucateca, Kuma Huitzaja, Niatajiña, Tatacuija, Aitetea, Kuma Huitzaja. Mi nombre es Juan Vargas. Al respecto a la pregunta, quisiera informarle la situación de la nacionalidad zápara. Ahorita se encuentra muy peligroso porque el COVID ya está en las comunidades. El riesgo tan grande puede suceder el exterminio de esta poca nacionalidad, poco número de personas que habitan en el territorio. No son más de 600 personas los záparas. Estamos muy preocupados por esta situación, que esta pandemia ingrese al territorio zápara. Las organizaciones y los aliados están frente, la presidenta de la organización que está apoyando. Entonces, queremos que todos echen la mano para poder salvar a este pequeño pueblo que es la nacionalidad zapara. Muchas gracias. Don Juan, una consulta adicional. ¿Ustedes tienen atención del Ministerio de Salud? ¿Ha ido brigadas del Ministerio de Salud hacia las comunidades de ustedes? ¿Les han dado protocolos de seguridad? ¿O ustedes de su propia iniciativa han estado cuidando a sus hermanos del pueblo zápara? ¿Ha ido las autoridades del gobierno por sus comunidades? Bueno, cuando se inició, ya cuando ingresó el problema de COVID, bueno, han ingresado, pero más antes no. Toda la gente, bueno, de ahí de adentro de la nacionalidad ha estado solicitando, pidiendo apoyos, por ejemplo, talleres de capacitación al respecto. Yo personalmente estaba comunicando por la radio, decía que por qué no hay un taller de capacitación, si de repente ingresa esta pandemia, ¿cómo ellos pueden defender? Entonces, no ha habido así ingresos antes de que la pandemia entrara a la comunidad. Hoy sí, ahorita están ayudando, están organizando el Ministerio de Salud Pública y están en esa coordinación. ¿A dónde les llevan a las personas que ya tienen algún tipo de cuadro un poco más grave? ¿Cómo le trasladan? ¿Qué hacen para sacarle hacia un hospital a una persona que ya tenga avanzado los síntomas? No han podido sacar hasta hoy, solamente han ingresado las brigadas para hacer pruebas rápidas, y ahí han descubierto los que ya están afectados en la comunidad Hanyeyaku y Conambo. Entonces, no hay, o sea, no ha habido antes una preocupación del Ministerio de Educación. Hoy, porque la organización está exigiendo, coordinando, llamando, entonces hoy veo que sí están organizando para solventar este problema. Listo, gracias, don Juan. Alejandro, gracias. Alejandro, sí. Esta pregunta que estaba desarrollando. Sí, dime.
Entre varias organizaciones aliadas que hemos estado cerca de la nacionalidad Zápara y de su Consejo de Gobierno, hemos activado un plan de emergencia dentro del territorio también, en donde justamente se da la capacitación a las personas que van a estar al cuidado de las personas que van a estar enfermas o que pueden estar enfermas, justamente para saber cuáles van a ser los primeros pasos a seguir a medida en que puede avanzar la enfermedad. Felizmente todavía no ha existido casos de personas que han requerido salir de la comunidad para ser atendidos en un centro hospitalario del Puyo o en un centro que tenga mayor capacidad de respuesta. Por suerte todavía está recién ingresando y estamos moviendo de la mejor manera todas las respuestas posibles para que dentro del territorio Zápara se pueda controlar la pandemia y que no sea necesaria la salida. Sin embargo, como te digo, varias organizaciones como Confeniae han estado presentes apoyando con tanques de oxígeno para las posibles salidas y las necesidades que requieren dentro del territorio. Entonces, solamente para complementar un poco la pregunta. Claro, claro, Felipe, muchas gracias por ese comentario tuyo. Pero lo que nos preocupa es que tengan que ser organizaciones privadas, organizaciones del mismo pueblo, las que tengan que estar preocupadas por eso, y no el Estado quien debería darles la protección correspondiente. Alejandro, justo te iba a preguntar, ¿por qué este olvido, no solamente de este gobierno, sino de muchos gobiernos, el olvido hacia esto, hacia los pueblos que están en la Amazonía? Bueno, yo te agradezco que me escucha bien, estoy probando otro micrófono. Sí, un poquito mejor que la primera vez. Bueno, sí, la pregunta es sumamente importante, sumamente importante. Como acaba de decir César, ¿verdad? No es que sea una cuestión de su gobierno, es una cuestión de su mundo. Después de la conquista y el mensaje en América Latina, que se ha dado en base al desprecio a nuestras raíces. Estimado Alejandro, parece que se te dañó otra vez el micrófono. No sé si le puedes probar nomás con el que estaba anteriormente. Ese es. Ahí. Bueno, les decía, ¿no es cierto? Como César lo mencionó, no es una cosa de ahora, no es una cosa del último gobierno, no es una cosa del último tiempo, ¿no? Es algo que viene sucediendo desde hace 500 años, ¿no? Es decir, la conquista y la posterior colonización, sobre todo el mestizaje en América Latina, ¿no es cierto?, se ha hecho en base, ¿no?, al desprecio a nuestro mundo precolombino, que es un mundo muy avanzado, al revés, ¿verdad?, deberíamos tener orgullo de él, y al desprecio, ¿no es cierto?, de nuestras raíces genéticas precolombinas. Eso es más que evidente. Eso se demostró a lo largo de la colonia, porque claro, tenemos un brazo, la mitad, ¿ya? Posteriormente en el espectáculo, luego en el asesinato. Ese mismo hecho, ¿no es cierto?, es decir, unido, ¿no?, a la injusta división internacional del trabajo, como lo obliga a nosotros, ¿no?, es decir, los países colonizados, ¿no?, a tener que enviar materia prima barata, ¿no?, con trabajo casi gratuito a los países colonialistas. Eso tampoco es un error. En la época de la conquista española, ¿verdad? Bueno, España se llevó fraudulentamente, es decir, es un robo, ¿no?, miles de millones de toneladas de metal. Cada tonelada de ese metal, ¿no?, se costó la sangre, el dolor, las lágrimas, ¿no?, de mucha gente en este continente, particularmente de los primeros pueblos. El extractivismo luego continuó, ¿sí? Bueno, si fueron los españoles, como Nema Grefa dice, carta nos traían nuevamente la Constitución. Los Zaparas fueron capaces de resistir la Constitución española, ¿no? Ya, por eso muchos quechuas de amazónicos que en el mundo luego fueron evangelizados a través del quechua. El quechua era el idioma de los Mitalaes, como y se los generalizó para obtener mano de obra gratuita a través de la doctrina. Entonces, muchos de los hechos de los hechos en verdad serían un origen de Zapa. Pero bien, volvamos al tema. Decíamos en la carta de Nema Grefa, decíamos, ¿no?, cuando se fueron los españoles, que ellos iban a ser organizaciones nuevamente libres. En esa forma, debían ser así mismo, y reiniciar el origen, a veces libres, de
nomás, ¿no? La alta comisionada de Naciones Unidas para Naciones Unidas con los derechos humanos, desde el Congo, no justamente se escribió, ¿no? Es decir, que hay que hacer justicia con los pocos sobrevivientes. Una de las masacres más monstruosas que se ha dado, no siempre se sigue en la historia humana, la masacre del Chauco, ¿no? El genocidio del Chauco. Veamos aquí, veamos en otras partes del mundo qué sucedió, ¿no? Entraban los patrones caucheros, ¿no? Bueno, eran norteamericanos, eran europeos, pero también eran latinos, ¿cierto? Eran bolivianos, eran brasileños, eran peruanos, eran colombianos, y eran también, ¿verdad? Es decir, ecuatorianos. Entraban con sus civiles, ¿no? Y secuestraban a hombres, mujeres y niños, ¿no? Y los vendían como esclavos, ¿no? Para cumplir, ¿no? Las condiciones que los estados colonialistas les imponían, ¿no? Materia prima barata, ¿no? Con trabajo prácticamente, bueno, gratuito, o en este caso, directamente, ¿no es cierto? Es decir, sin trabajo esclavo. Bueno, pero antes el Chauco, ¿no? No se olvidó que también hubo el palo de balsa, ¿ya? Bueno, pero bueno, en el Chauco, ¿no? La idea era que la industria norteamericana y europea del Chauco todavía no sabía, ¿no es cierto?, hacer llantas de petróleo, entonces necesitaba la savia del árbol del Chauco, la savia de la EDEA para fabricarlo. Ya, esto exclusivamente existía, ¿no es cierto?, es decir, en el área amazónica, porque luego hubo una piratería, una biopiratería de parte de Inglaterra, ¿verdad?, que robó las semillas y se llevó, bueno, Asia y se llevó a África las semillas del Chauco, ¿no? Una biopiratería, un robo, ¿no?, directamente un robo. Bueno, pero el hecho es que habían mercados de esclavos, ¿no es cierto?, en Mocoa, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Esto era un enorme mercado de esclavos, ¿no? Había otro mercado de esclavos, habían varios mercados de esclavos en Brasil, ¿no? Y habían mercados de esclavos también en Bolivia, ¿no? Bueno, por eso, es decir, cuando llegaron los caucheros, ¿no?, los cátaros eran 70.000, ¿no? Cuando se fueron los caucheros, quedaron 3.000. Es decir, 67.000 cátaras habían sido asesinados, ¿no?, en base a los trabajos forzados, ¿no?, a los maltratos, ¿verdad?, es decir, a las enfermedades traídas. No nos olvidemos, por ejemplo, ¿no?, que uno de los clásicos castigos de los cátaras, ¿no?, era cortar, era amputar, por ejemplo, las manos, amputar los brazos, ¿no? Y los esclavos, ¿verdad?, de la Amazonía no traían la suficiente cantidad de manos. En castigo se les cortaba las manos. Habían otros castigos verdaderamente discretos a los que se revelaban, por ejemplo, en casos, bueno, verdaderamente inteligentes, ¿no? Hay, en verdad, que era corto, por ejemplo, ¿no? Bueno, hombres y mujeres, ¿no es cierto?, que eran condenados a morir de hambre y todo, aunque no sea ahí, ¿verdad?, en sus cadáveres, ¿no? Y han tenido durante días de días, y les han dado agua durante días de días, ¿no? No nos olvidemos, por ejemplo, nuestro patrón Cauchero Arana, peruano, ¿no?, a festejar el año 1913, fin del año 1913, ¿no? Ya tienen cosas diferentes, ¿no? Entonces, en el caso de los mejores amigos, hacer un concurso de tiro al blanco, cuando tienen eran los blancos, eran hombres y seres humanos, que están en la tortura diversa, para los diferentes. Hecho muy conocido también, ¿verdad? El cacique Vera, ¿no?, que había revelado, pero de la tenían también atada, ¿verdad?, es decir, a un poste de madera, ¿no?, matándola, ¿verdad?, es decir, de hambre y de sed. El cacique no pudo resistir eso y se entregó, ¿no? Ese día, ¿sí?, el propio patrón caucero, ¿verdad?, Arana, con alambre, con papel de rojo, y lo tenía, ¿sí? Y todas esas cosas, como ustedes verán, lo que es que sucedieron. Bueno, si pasamos nuestro ámbito geográfico latinoamericano, ¿no?, en el Congo, ¿no?, que va a ser un genocidio, pero que no tiene límites, ¿no? El famoso rey Leopoldo II de Bélgica, un asesino tan brutal como Hitler, ¿no?, es el culpable de la muerte de 12 millones de personas. 12 millones de personas, imagínense ustedes, ¿no? Y hay muchos más, ¿no es cierto?, muchos más millones que sufrieron la amputación de sus miembros, ¿no? Bueno, entonces el hecho, ¿no?, es que
Listo, gracias Alejandro. Felipe, ¿cuál es el trabajo, aparte, bueno, obviamente de preocuparse por la ecología, pero cuál más es el trabajo? Reséñanos, ¿cuál es el trabajo que hace Acción Ecológica justamente con el pueblo Zápara? Bueno, con el pueblo Zápara estamos trabajando en su fortalecimiento como consejo organizativo, como consejo de gobierno, y en ese sentido generar espacios de incidencia que puede tener tanto a nivel nacional cuanto a nivel internacional y justamente para hacer presencia en los territorios
para que justamente no desaparezca este pueblo, sino más bien se fortalezca y generen propias autonomías. En ese sentido, lo que hemos venido haciendo, estábamos hablando del Estado y cómo ha abandonado a los pueblos amazónicos en general. Felizmente, con el Consejo de Gobierno, después de varias cartas y varias reuniones, hemos conseguido que el Ministerio de Salud de estas respuestas bastante efectivas para controlar o para generar las brigadas que ingresan dentro del territorio Zápara por el tema del COVID. De hecho, pudimos hacer la primera al segundo día de informados que habían síntomas de COVID en la comunidad de Janyayacu, el haber activado los protocolos y los contactos que teníamos dentro del ministerio pudieron generar que la brigada médica de atención a esto con pruebas rápidas pudiera entrar en tan solo un día de haber generado la alerta. Y bueno, en eso nosotros estamos generando también comunicación alrededor de cuáles son las problemáticas y fortaleciendo sus procesos organizativos de lucha y de defensa territorial. Como ustedes saben, el territorio Zápara se encuentra dentro de la zona amazónica donde los pozos petroleros fueron licitados en 2012, en la onceava ronda petrolera, y dos de estos bloques se generaron dentro del territorio Zápara, el 79 y el 83, y durante todo ese proceso, desde que se licitó, incluso antes, hemos estado presentes para denunciar, para generar acciones de resistencia y de denuncia sobre las posibles consecuencias que puede tener la instalación de los bloques. Pero no solo eso, porque en realidad nosotros pensamos que la afectación del extractivismo comienza cuando se realiza el primer pozo, y no es así. Como hemos dado cuenta con la nacionalidad Zápara, el mismo proceso de división territorial y de compra de dirigentes ya generó muchos conflictos a nivel interno. Y estos conflictos terminaron en varias agresiones hacia los líderes que llevaban la oposición y la resistencia contra la licitación de los bloques y la instauración de los bloques petroleros dentro de su territorio. Y en ese sentido, llevar las causas, apoyar los procesos dentro del territorio y dentro del Consejo de Gobierno ha sido lo que como Acción Ecológica nos hemos planteado como objetivo. Tratando de pacificar el territorio en este momento en que NEMA es la presidenta de las 26 comunidades, y ahí estamos apoyando a NEMA, apoyando a su Consejo de Gobierno para generar esta pacificación, para generar los proyectos que, como bien decía Alejandro, son necesarios del territorio para generar las autonomías necesarias y no depender de un Estado que nos puede chantajear con el extractivismo, que nos puede depredar con su hambre de explotación petrolera, con su hambre de explotación minera. Entonces, nuestra posición siempre ha sido muy clara, muy coherente, en el sentido de decir, no vamos a permitirnos doblegar nuestra cultura, nuestro conocimiento y nuestras riquezas a cambio de migajas petroleras, a cambio de migajas de lo que viene de las regalías que vienen de la contaminación y del extractivismo. Listo, muchas gracias, Felipe. El día lunes de esta semana se dio una rueda de prensa virtual. La misma tenía como objetivo que se pida o que se declare el estado de emergencia en el territorio del pueblo Zápara por el avance de la enfermedad del COVID-19. El Consejo de Gobierno de esta nacionalidad habla de que hay unas 500 personas que estarían en riesgo. Y aseguraron que en este momento están concentrados en varias acciones fundamentales para enfrentar esta emergencia, entre las que figura la insistencia de la mencionada declaración de emergencia. Quiero preguntarle a Nema Grefa, ¿por qué la declaración de emergencia? ¿Por qué ustedes buscan justamente que se declare esta emergencia en su pueblo? ¿Y porque cuál sería para ustedes el riesgo específico de que toda la población se pueda contagiar? Nema, por favor.
Bueno, como nacionalidad zapara, ¿por qué estamos declarando estado de emergencia hacia el territorio zapara? Bueno, nosotros muchos años ha venido contra petrolero, también minera, sí, y ahorita está esta enfermedad muy grave para nosotros como nacionalidad zapara. Por eso estamos declarando el estado de emergencia en territorio zapara, porque hay los gentes viven visitando entre comunidades, se van visitas de otros, tenemos límites con otros hermanos de otra nacionalidad, son cercanos. Por eso nosotros pedimos este estado de emergencia para proteger nuestra comunidad, para que no vaya más contagiando las comunidades a otras comunidades, porque somos 26 comunidades para la nacionalidad zapara. Es muy difícil atender es de todas las comunidades. Algunos no tienen pista, algunos sí tienen pista, y falta de parte de comunicación también, no tienen radio HF algunas comunidades. Por eso nosotros declaramos el estado de emergencia en nuestro territorio zapara, porque es muy difícil para entrar, para pedir apoyo. Estamos pidiendo apoyo para mandar a las comunidades, porque es para tener a los gentes que no salgan puyo, que están ahí en las comunidades que quedan en base. Por eso yo estoy pidiendo el apoyo a todos los aliados, amigos que están escuchando en este medio de comunicación. Bueno, tenía rueda de prensa. Ahí también igual estaba mencionando a los aliados, a los amigos, las fundaciones que nos apoya a la Nacionalidad Zapara, porque está muy difícil para nosotros y para salir al puyo o para sacar una ambulancia. Ahorita es muy difícil en esta crisis también, en crisis parte económico también estamos, parte salud también está muy crisis para la Nacionalidad Zapara. Por eso nosotros como nacionalidad estamos manteniendo algunas comunidades que no haya visita entre comunidades, ya tiene que paralizar, porque si hay dentro del territorio zapara ese COVID-19, pero como son lejanos las comunidades, estamos diciendo que permanezcan, no se van a visitar a otras comunidades para que no vaya contagiando a otras comunidades. Eso es de mi parte como presidente, estoy solicitando a las bases, a las comunidades, estoy coordinando con los presidentes de los líderes de las comunidades. Gracias. Gracias, Nema. Froilán, ustedes con respecto a la educación, si bien es cierto, ya nos dijo que van a tratar con las guías pedagógicas de tratar de que los chicos estén estudiando. Una pregunta que parecería, no se debería hacer esta pregunta, pero ¿ustedes tienen conexión a internet para que, por ejemplo, los chicos puedan no salir de la comunidad y estar recibiendo clases desde otro lado? Bueno, le comento, todo el territorio zapara no tenemos conectividad de internet. Solamente hay en Suraca, Conambo, Huiririma, Llanchamacocha. Pero hemos probado nosotros el tema de calidad de señal, ¿no? No abastece, es muy poco. Entonces, no tenemos conectividad en territorio zapara. Ya, y esto también no ha sido motivo como para que ustedes hablen con la ministra de Educación, por ejemplo, como para que les puedan facilitar de alguna manera la conectividad y también se puedan integrar a las clases virtuales, yo qué sé, o algún tipo de otra estrategia para que no les falte la educación a los chicos de la comunidad. Sí, al respecto, por ejemplo, la ministra de Educación ha hecho materiales audiovisuales, también mediante radios que son radios comunitarios, y también han hecho que escuchen mediante emisoras, pero lamentablemente el sector no se ha avanzado, ¿no? O sea, no hay conectividad prácticamente. Es decir, no hay la conectividad suficiente como para que puedan tener el acceso a la educación. Caramba,
Eso digo, todas estas cosas no deberíamos estar discutiendo porque se debería mantener la atención a todo el territorio ecuatoriano, no solamente a las grandes ciudades, sino también a los. Imagínense, tenemos problemas en el campo, en la costa, en el campo, en la sierra y acá también en la Amazonía. Juan Vargas, ¿ustedes alguna vez propusieron o se quiso hacer el diseño de una universidad de la selva, hecho por intelectuales záparas, quichuas de Sarayacu, andinos y profesores de la Universidad Central? ¿En qué quedó este proyecto de la Universidad de la Selva? Ya creo que se nos fue don Juan. Sí, efectivamente tuvimos un problema, parece que se nos desconectaron en la última intervención de Bueno, si don quieres yo Froilán. puedo ayudarte a responder Claro, eso. por favor. Muchísimo. Bueno, la verdad es que en la cultura racista, ¿no?, que caracteriza a América Latina y este país, se ha pensado, ¿no?, que los primeros pueblos le falta educación, ¿no? Los que nos vinieron a civilizar, cuando teníamos aquí una ciencia mucho más avanzada. Con los pueblos del bosque, eso es algo peor, no son los salvajes de la selva. Pero como habíamos mencionado, ¿no?, el hecho es completamente distinto. Entonces, esta comunidad de conocimientos, que es el nombre, ¿no es cierto?, que la gente de la selva nos da a la universidad, ¿no? No nos olvidemos que en la selva, la comunidad, ¿no es cierto?, a través de la familia, y sobre todo, ¿no es cierto?, a través del gínano, ¿no? Es decir, del hombre sabio, ¿no?, es el que permanentemente está renovando, ¿verdad?, la educación, los conocimientos y demás de la comunidad. Tenemos que recordar algo también, ¿no es cierto? No significa de ninguna manera que no hubo antes de escritura en el continente, la hubo. Por eso, por ejemplo, se incineraron, ¿no?, obras como la crónica que, ¿no?, es decir, la Inquisición en México, la Inquisición en Lima, ¿no? Bueno, hay también jeroglíficos, ¿verdad? Es decir, que señalan, ¿no?, que habían formas, sin duda alguna, de escritura, ¿no?, entre los pueblos amazónicos. Realmente, desde la vista, esto no se pudo desarrollar y desapareció. Entonces, la tradición oral, ¿no es cierto?, es la manera de educación tradicional de nuestros primeros pueblos, ¿no? Por eso el respeto, por ejemplo, a los ancianos, ¿no?, la calidad y la capacidad que tienen los ancianos, ¿no?, de ir renovándonos la cultura, de ir renovando la cosmovisión, de ir desarrollando los conocimientos. Bueno, por otro lado, hay que pensar, ¿no es cierto?, que los conocimientos se dan en la práctica, es decir, en la vida misma, ¿no? Entonces, ¿no?, nosotros en este diseño de la universidad, ¿no es cierto?, hemos llegado al concepto definitivamente, ¿no?, de que los saberes que están en la selva, en verdad, son ciencia, ¿no? Ciencia que no está escrita, ¿no es cierto? Ciencia que está transmitida a través de la tradición oral, ¿no? Pero que de todas maneras, es decir, es ciencia. Bueno, ese es el primer aspecto que tenemos, ¿no? Bueno, hay ejemplos, ¿no es cierto? Es decir, las comunidades de conocimientos o las escuelas del saber, como la gente de la selva llama a las facultades, ¿sí? Valdría la pena volver a señalar algo que César ya lo dijo, ¿no? Es decir, este diseño de la Universidad de la Selva, ¿no?, lo hicimos con intelectuales záparas, ¿no? Justamente Juan fue uno de esos intelectuales, Nema, por supuesto, Froilán está activamente, bueno, metido acá, ¿no?, con intelectuales, ¿no es cierto?, de Sarayacu, como los hijos, ¿no es cierto?, de Don Sabino Gualinga, Yacas y Barayacu, ¿no es cierto?, de Sarayacu. No tenemos que olvidar, ¿no?, que Sarayacu ha sido uno de los íconos, ¿no?, de la resistencia antiextractivista en la Amazonía, ¿no? No desde ahora, sino desde mucho tiempo atrás, ¿no? Recordemos, ¿no?, al cacicado de Sarayacu, ¿no es cierto?, que
fue que habló con García Moreno, perdón, con García Moreno, no, sino con Eloy Alfaro, ¿no? Pidiéndole respeto, ¿no? Es decir, ¿no? Porque a nombre de la libertad, ¿sí? De la empresa, de la libre empresa, ¿no es cierto?, se iba a esclavizar a la gente de la Amazonía. Eloy Alfaro no tuvo tiempo para ayudarle, ¿no es cierto? Como todos sabemos, fue linchado por los terratenientes conservadores, ¿no? Ya, esa parte de la historia ya la sabemos. Y además se juntaron, ¿no es cierto?, es decir, al diseño de esta universidad, ¿no?, intelectuales andinos del grupo Huinaco, ¿no?, con el cual los círculos de cultura hemos hecho más o menos dos decenios de trabajo. Entonces, en esta universidad, ¿qué se pretende? Primero, rescatar los 8.000 años de conocimiento, ¿no? Son conocimientos de agricultura, ¿no es cierto? Son conocimientos medicinales. Fíjense ustedes lo que Felipe, por ejemplo, contaba, ¿no? Lo que contaban los compañeros tátaros, ¿no es cierto? Que si bien no tenemos la cura, ¿no? Es decir, en la mayoría contra el COVID, sí está ayudando mucho, ¿no es cierto?, la medicina natural. De ninguna manera es la solución, ¿no? Pero a lo que me quiero referir, ¿no? Es decir, es que hay una enorme, ¿no?, cantidad de conocimientos médicos, conocimientos chamánicos. Las parteras de la selva, ¿no?, tienen enormes conocimientos también, ¿no? Bueno, hay enormes conocimientos en fabricación, por ejemplo, de tela, de cortes de árbol, ¿no es cierto?, fabricación de canoas, ¿no es cierto?, fabricación de pinturas, fabricación, bueno, es decir, todos esos conocimientos que son de 8.000 años, ¿no es cierto?, que quiere esta comunidad de conocimientos, es decir, esta universidad de la selva rescatarse. Pero hay varios puntos más que son extraordinariamente importantes. Por otro lado, ¿no es cierto?, quiere evitar la contaminación y la dependencia, ¿no es cierto?, con el mundo occidental, ¿no? Por eso, ¿no?, una de las escuelas del saber se refiere, ¿no es cierto?, es decir, a generar expertos en energía renovable, ¿no? Por ejemplo, tenemos expertos ya, ¿no?, en los círculos de cultura, ¿no es cierto?, que están capacitados para hacer mini centrales hidroeléctricas, ¿no?, al extraordinariamente bajo precio de 8.000 o $10, ¿no?, ya que no va a necesitar, por ejemplo, el combustible que viene de Occidente, ¿no?, y que contamina la selva y que crea dependencia además del bosque. Bueno, hay eso. Hay otra cosa que es clave, ¿no?, en la cual creo que Felipe Bonilla puede emplear muchísimo el concepto, porque justamente su ONG va a ser la encargada de esto, ¿no? Es decir, es crear una facultad, o como se llama aquí, ¿no es cierto?, una escuela de saber que mitigue por lo menos, ¿no?, los efectos que van a ser muy, mucho peores, ¿no es cierto?, que los que hemos tenido en la pandemia, ¿no? Me refiero al cambio climático, ¿no?, al cambio climático, ¿ya? Entonces, la formación de líderes, ¿no es cierto?, anticambio climático. Por otro lado, ¿no es cierto?, hay también, ¿no?, es decir, una facultad, una escuela de saber, ¿no es cierto?, que se va a dedicar a los típicos de emprendimientos de la selva, ¿no?, pero se va a tratar, ¿no es cierto?, de emprendimientos que no dañen la biodiversidad, que no alteren la relación armónica con la naturaleza, ¿no?, como por ejemplo el turismo comunitario, ¿no?, que la propia nación Zápara, ¿no?, definitivamente pues nos ha solicitado. Es decir, en otras palabras, ¿no?, y eso ya lo ha reconocido, ¿no?, es decir, gente, intelectuales, ¿no?, sobre todo de universidades alemanas. Se trata de un concepto nuevo, ¿no?, un concepto nuevo, ¿no? Definitivamente lo que siempre se ha tratado de hacer, ¿no?, cuando se trata de universidades que van a servir a los primeros pueblos, de solamente transmitirles, ¿no?, el conocimiento del mundo occidental a ellos, ¿no? Bueno, aquí también hay otra escuela del saber, que es fundamental, la escuela de quiénes somos, ¿no? Son nombres que pusieron los intelectuales. Quieren saber cuál ha sido la historia de resistencia, ¿no es cierto?, desde su punto de vista. En otras palabras, lo que intenta esta universidad de la selva es garantizar la supervivencia de pueblos tan vulnerables como pueblos zapatos. Garantizar la supervivencia de 8.000 años de saberes que pueden perderse, ¿no?, del día a la mañana, ahora, por ejemplo, con el COVID, ¿no? Ya. Tres, ¿no es cierto? Evitar, ¿no?, ¿verdad? Es decir,
la contaminación y evitar la dependencia con el mundo natural, ¿no? La gente sea nuevamente libre en la selva, ¿no? ¿Ya? Y que desarrolle su ciencia, ¿no? Bueno, cuatro, ¿no es cierto? Hacer emprendimientos, ¿no? También, ¿no es cierto? Es decir, que eviten, ¿no?, esta dependencia y esta contaminación. Y cinco, ¿no? Felipe puede ampliar este tema, ¿verdad? ¿No? Es decir, crear líderes, ¿no?, que nos ayuden, ¿no?, a controlar los efectos que, como digo, van a ser más desastrosos que los de la pandemia y que vienen inmediatamente, ¿no?, a cambio de clima. Estas son, dicho en pocas palabras, ¿no?, el diseño nuevo, definitivamente nuevo, ¿no?, de esta universidad, ¿no?, de la selva y de los Andes, que para la gente del bosque se llama comunidad de Andes. Listo, muchas gracias, Alejandro. Felipe, tu mensaje final y de una vez para el reforzar lo que nos estaba diciendo Alejandro. Miren, una de las cosas que justo habíamos tratado hace un ratito nomás, el tema del Internet. Miren, estamos en un mismo país, un país tan pequeñito, con mucha diversidad, pero no somos capaces de dar un servicio tan elemental como es la red de Internet hacia las comunidades, tanto necesario en estos momentos. Felipe, por favor, tu mensaje final. Bueno, primero gracias por el espacio, por haber abierto esta posibilidad de decir a la gente cómo está viviendo la nacionalidad zápara en este contexto de pandemia y en este contexto del extractivismo salvaje. Porque algo de lo que está pasando y que no fue mencionado es que justamente cuando se planteó la cuarentena o este encerrón de toda la gente, se abrieron las posibilidades de que justamente los sectores estratégicos, entre comillas, el petróleo, como la minería y el agronegocio, seguían permaneciendo en sus actividades cotidianas, y eso generó también la expansión de la pandemia en muchos territorios en donde están insertados. Entonces, es muy importante que nosotros podamos decir justamente que los lugares más sanos, los lugares en donde se ha podido controlar la pandemia, aunque tenemos cierto reparo a que entre esta enfermedad, se han dado en contextos en donde no hay este tipo de extractivismo, este tipo de actividades, y al contrario, en los lugares en donde más se ha dado estas actividades, mayor es el nivel de contagio y mayor es el sufrimiento que genera en la gente. Entonces es bien importante tener en cuenta que este contexto en el cual la pandemia se sigue expandiendo, tenemos más bien que frenar el avance extractivista dentro de los territorios para evitar así que el virus, que la pandemia, que la enfermedad se inserte en los territorios y se lleve el conocimiento ancestral de nuestras abuelas y abuelas que viven en los territorios. Entonces, decir eso nada más, llamar y convocar a la gente que se siga movilizando. Lo que ha pasado con el derrame de principios de abril ha sido desastroso en las comunidades y es una muestra chiquita de lo que puede llegar a pasar o de lo que está pasando con los extractivismos en toda Latinoamérica y aquí en el Ecuador. Entonces, hacer un llamado a tener muy en cuenta de que eso puede eliminar y que puede llevar al genocidio de una nacionalidad tan importante y tan valiosa como es la nacionalidad zápara, que ha sido reconocida por la UNESCO como patrimonio inmaterial intangible de la humanidad. Así que eso nada más, César. Muchas gracias, Alejandro, por la convocatoria. Y bueno, la NEMA que se nos fue también. Muchas gracias. Sí, se nos fueron. Lastimosamente hubiéramos querido seguir conversando, pero ahí está. Les digo, esas son las cosas que uno no entiende, ¿no? Deberíamos tener esa conectividad con todo el territorio ecuatoriano. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Gracias a Felipe, gracias a los hermanos del pueblo zápara, también a Nema, a Froilán y a Juan, que estuvieron con nosotros. Bueno, es preocupante, como bien decía Alejandro, 8000 años de historia que se pueden perder si no les damos la atención correspondiente a este pueblo que está en la Amazonía. Así que muchísimas gracias a ustedes por haber estado en este espacio, en este panel. Esperamos continuar debatiendo y teniendo también exposiciones sobre este tema, porque nos parece importante el visibilizar que existen pueblos que pueden desaparecer si no se les da la atención correspondiente, especialmente de un estado que dice que es de todos, pero que
lastimosamente nos excluye a muchos. Muchísimas gracias y hasta. Yo quiero agradecerte, Armando, agradecer a la dirigencia Zapara y agradecer a los que nos escuchan. No se olviden, esto es importante, hay que salvar al pueblo Zapara, hay que salvar 8.000 años de conocimientos y hay que salvar al Hot Point, al sitio de más alta biodiversidad del planeta. Les esperamos y vamos a seguir sin duda alguna con César, ¿verdad? Es decir, en este tema tan importante. Muchas gracias. A la orden siempre, estimado Alejandro. Gracias, Felipe, también, y será hasta una